Ponle onda en la tarde. Es Donde Está Mi Gente. Vamos de regreso, ahí pasaba el Alfa con el Gogo Dance, 4 de la tarde con 13 minutos y tal como les anuncié a todos y a todas. Tenemos un invitado tremendo, un invitado de lujo, directamente de Argentina. Salió del freestyle, está desarrollando su carrera, ya la rompió en Concepción, ahora llega a Santiago de Chile. Con nosotros nada más ni nada menos, Lit Kill aquí en Los 40. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está toda la gente de Los 40 y la gente de la radio? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo el recibimiento aquí en Chile? Todo bien, hermano. Por suerte, súper bien. Había mucha gente esperándome en el aeropuerto, en el hotel también. Hubo tres chicas que fueron y nos llevaron regalos a mí, a mi manager, a la banda, a mi amigo, a todos. Nos llevaron regalos con nombre y apellido, todo. Oye, ¿habías venido antes a Chile? ¿Habías estado por acá? Vine solamente una vez hace, no sé si uno o dos años o más, no me acuerdo, para una God Level, que era un evento de freestyle, pero nada más, nunca había venido a hacer un show. Esta sería la primera vez. ¿Piensas recorrer un poquito más de nuestro país en algún minuto? Sí, sí, ahora sí, porque la última vez que vine, hice el evento y me fui. Entonces ahora, como tengo dos shows, tengo el sábado y el domingo show, entonces digo, voy a tener un día libre al menos, creo, así que voy a aprovechar. Oye, y el show es en el Teatro Caupolicán, que no es menor. Sí. Un gran escenario, un escenario histórico aquí en nuestro país donde se han sumado varios artistas, han pasado grandes artistas por ese escenario. ¿Qué se siente de dar un show aquí en nuestro país? Sí, sí. Y para mí es muy loco el hecho de que Chile es un país hermano, por así decirlo, que queda justo al lado, y nunca había venido antes a dar un show, siendo que la gente de Chile siempre me mostró mucho apoyo a mi música, siempre fue como el segundo país, creo, que más escuchaba mi música. Entonces como que es loco que después de tanto tiempo, viste, nunca haya venido, así que estoy súper contento que sea la primera vez ahora y poder darle un show a la gente. Lo habías comentado en algún minuto en algún stream que yo vi por ahí. Sí. Estando tan cerca, no había venido a Chile así a una vacación. No, nunca. Show. Bueno, a otro lado que nunca fui, por ejemplo, a Brasil, que también queda del otro lado, ¿viste? Entonces, y fui a lugares mucho más lejos y no a los más cercanos. Oye, hermanito, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves tú la escena argentina con tus hermanos, tus panas, Thiago Peseta? Acá ya te lo comentaba fuera de aire, que sí, hemos conversado con ellos. En más de alguna instancia, ellos han dicho que tanto tú como Duki han sido referentes para sus carreras. ¿Lo sientes así? No sé si referentes, o sea, los pibes lo dicen a veces también porque somos muy amigos, no lo podría decir uno a eso, ¿viste? Pero si lo dicen ellos es como, bueno, es un honor para mí, o sea, yo hoy en día, no sé, soy fan número uno de Thiago, de Duki, ¿entendés? O sea, de todos mis colegas, de todos mis amigos, o sea, veo el proceso que llevan haciendo su música, veo lo que se meten, lo que trabajan, lo que no duermen para hacer lo que quieren hacer, y que eso dé su fruto, a mí me pone súper orgulloso porque soy alguien que lo ve de adentro, igual que ellos lo ven de mí, ¿entendés? Entonces está bueno que todos nos demos ese apoyo mutuo para hacer que crezca más toda la movida del país. ¿Cómo ves tú la escena argentina? Porque es muy particular que entre todos los artistas urbanos de hoy en día sean todos panas, sean todos amigos. Y se está dando mucho ahora en Chile. Sí. Creo que eso nace aquí en Chile en base a lo que sucedió en Argentina. Entonces, ¿cómo ves tú aquel movimiento? El hecho de ser ahí a hermanos que están apoyándose, que tú vas al show del Duco, que tú vas al show de del Thiago y ellos van a tu show, ¿cómo lo vives tú? Y nada, yo creo que eso es un privilegio y que es algo a la vez muy natural, ¿viste? Que se dio porque de verdad somos amigos, ¿viste? No es nada de conveniencia, porque también, no solo conveniencia, sino que hay veces muchos artistas que capaz que no son amigos, pero han trabajado, tienen un disco junto, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, en este caso no es así, somos todos hermanos, vivimos todos juntos en una misma casa, compartimos muchas cosas por fuera de lo que es la música, entonces eso hace como que cuando uno dice, necesito que estés en tal lado, listo, estamos todos ahí, ¿entendés? Y así viceversa, porque sabemos que si yo estoy en el del otro, después cuando yo lo diga, el otro van a estar en el mío, entonces es como un constante de favores, por así decirlo, ¿viste? ¿Sabes lo que pasaba antes? Que las personas eran fanáticas de un solo artista. Hoy en claro. día, el fanático de Lit Killa también es fanático de todos los muchachos, y así viceversa. Claro, y antes, o sea, los artistas capaz no se dan cuenta, pero la misma rivalidad entre ellos generaba esa división entre los fans, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo si estaba peleado con Duki, los fans de Duki iban a decir, no, Lit Killa no me gusta, y los fans de Lit Killa van a decir, no, Duki no me gusta, ¿entendés? Entonces, eso es también como un alivio, siento, hasta para los fans, porque ellos se tienen que privar de... Claro. De la música de distintos artistas solo por un conflicto interno, ¿viste?
Muy bien, lo encuentro excelente eso, que sean muy hermanos. Para toda la gente que está ahí en sintonía en la 101.7, les cuento que también estamos vía streaming para que se sumen ahí a través del Facebook Live, @los40chile. Hermano, y te quiero preguntar también acerca de tu proceso musical, porque partiste por el freestyle, hoy en día estás desarrollando tu carrera con temas como este que está sonando aquí. Sí. A base de una canción de Argentina que ya tú lo vi en una entrevista y que tú la habías escuchado en alguna radio y de repente dijiste, hey, ¿por qué no le han puesto un rap a esta canción? Sí. ¿Cómo nace? Y este tema literal es un tema muy, o sea, no el tema en sí, sino el sample que uso, es un tema muy legendario en Argentina, ¿viste? Es un tema muy viejo que suelen escuchar, tipo, mis abuelos, por ejemplo, o mi papá, pero que mi papá lo escucha porque su papá lo escuchó, ponele, ¿entendés? Cosas así. Entonces es como que a la vez... Es un tema que la generación mía, al menos, lo conoce también por el hecho, como te digo, de los abuelos, de los padres y todo. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, es algo que nadie en la vida se imaginaría esto, mezclarlo con trap, ¿entendés? Con hip hop, con nada de eso. Entonces dije, voy a ser el primero que lo haga, vamos a probar. Y, o sea, a mí siempre me gustó probar cosas nuevas, ¿viste? Como experimentar mucho, tratar de crear algo. Y lo hice con miedo. Y cuando lo saqué, de hecho, tenía miedo, dije... A mí me gusta mucho todo, pero no sé si va a funcionar. Y bueno, la re pegó y le gustó a todos. Y nada, generó eso de decir, ¿qué es esto? ¿Viste? Como una combinación súper extraña que a la vez agradó. Y además agregaste ahí el challenge en TikTok con el cambio. Sí, eso también le fue súper bien al challenge. Yo todo. Lo hice. ¿Eh? Lo hice. ¿Lo hiciste? ¡Ah, qué capo! No, muchas gracias. Oye, hermano, ¿tú crees que has generado un movimiento, un sonido quizás particular? ¿Un sonido que caracteriza a Lit Killah? Porque uno escucha tu música y dice, hey, es Lit Killah. Porque ya, uno puede escuchar un reggaetón, un temita urbano, pero a veces no se identifica. Pero con tu música uno dice, hey, es Lit Killah. Ah, qué bueno que me lo diga, hermano, porque el artista siempre está en busca de eso, ¿viste? De sonar como él. O sea, yo quiero sonar como yo. ¿Será que tú habrás generado un sonido bastante propio en estos años? Y en estos años, últimamente, en estos últimos 2 años, ponele que creo que ya me fui encontrando mucho más, pero como yo siempre fui alguien que no me puedo quedar como en un molde, ¿viste? Y siempre quiero saltearme a otro, así como del freestyle. Pasé a hacer música con melodías que la gente no lo esperaba, la gente esperaba que yo rapee, salté a hacer melodía. Después, cuando la gente ya se está acostumbrando, no sé, al trap ese comercial que hacía, pasé a un, no sé, al rap de nuevo. Después pasé a un tema más latino, después pasé a un dubstep. No sé, ¿entendés? Como que siempre como que me gusta generar esa expectativa y esa sorpresa cada vez que saco un tema nuevo. Y sin darme cuenta, bueno, dentro de todo eso ya, por más que los ritmos sean tan diferentes, el estilo ya es muy propio, ¿viste? Es muy mío, la cosa de no sé, o rapear rápido, de los tiempos, de usar un falsete, o cada cosa que hago, ¿viste? Está como pensada de decir, quiero que suene a mí, por más que el ritmo sea otra cosa que no suelo hacer, ¿viste? Entonces eso es algo que creo que hoy en día recién estoy logrando. Y se nota. Mucha gente ya lo comenta que tu sonido es muy particular. Suena muy Lit Killah, propiamente tal. qué bueno eso, hermano. Oye, y partiste con el freestyle. Hoy en día ya estás desarrollando tu música. ¿Cómo ves tú la industria musical, el género hoy en día? Hay bastantes rivalidades también, pero también hay harta amistad entre los artistas. ¿Cómo ves tú la industria a nivel internacional? ¿La industria internacional latina, decís? No, y la veo súper bien. Creo que así como en cada país se apoyan, así como se están apoyando hoy en día en Chile, como nos apoyamos en Argentina y como siempre se apoyaron, no sé, en Puerto Rico, siento que ahora ese apoyo se está dividiendo para los otros países también. Por ejemplo, tenés a J Balvin que está fichando siempre a gente de Argentina, de Chile, no sé, de cualquier otro lado que no sea Colombia para hacer una colaboración. Ahora, hace poquito, parece que fichó a un chileno. Mirá. Parece que fichó un chileno. Hay algo ahí en redes sociales que está dando vuelta. Mirá, ¿a quién? Polimá, el video del otro día. Posiblemente, no sabemos todavía. Mirá. Estaría bien bueno. ¿Escuchaste Ultra Obvio, Solo? Obvio, sí, es un temazo. Lo escuché, me encantó. Sí, de hecho, con Polimá nos hemos hablado varias veces. E hicimos canciones que nunca salieron también. O sea, fue con... Polimá es el chileno como que con más acercamiento tuve, por así decirlo, ¿viste? No hemos visto persona, todo. Después no, nunca tuve, más que por Instagram, nunca tuve un acercamiento con el género de acá, ¿viste? Pero me parecen todos muy talentosos y me gusta mucho su música. Cuando partiste, ¿en qué país te hubiese gustado estar sonando y que hoy en día ya se está cumpliendo? Y siempre a mí me dio la fantasía de sonar en cualquier país que no hable en mi idioma, ¿viste? Siento que cuando vos sonás en un país que no habla en tu idioma, es como que, ¡fua! Mira hasta dónde llegué, ¿viste? No sé si todavía lo logré. O sea, obviamente de vez en cuando te etiquetan en cosas de países, todo, pero nunca sabes si es un argentino viviendo allá o si es un latino viviendo allá, ¿viste? O sea,
por ahora siento que me falta trabajar un poco más para hacerlo full, porque por más que haya un mínimo público que lo haga, la idea es que sea todo, ¿viste? O sea, que suene un tema en español, no sé, Los Ángeles, y sepan que es mío. Esa es como la meta, ¿viste? Como cuando pasó los premios Juventud, si no me equivoco. Claro. Oye, que me dio gusto verlos ahí a todos. Bueno, eso fue una locura también. Una locura, hermano. Todos los artistas tocando, además, ahí... Litquila, estaba la María, estaba el Tiago. Sí, sí, sí. Frente a todos los artistas más grandes de la industria, todos. De hecho, también, no sé, cuando hubo los otros premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, ahí la gente, los puertorriqueños, me pedían fotos y eso me pareció raro, porque viste que los puertorriqueños son muy, muy cerrados a su género, claro, también, porque como es chica la isla y eso, siempre están como escuchando, en Puerto Rico se escucha música de Puerto Rico, pero que venga gente, viste, a pedirte fotos y decirte, no, escucho mucho tu música, me encanta la música argentina, todo eso, es como decir, fa, estamos llegando como a la casa de la música, por así decirlo, ¿no? O sea, eso es súper importante. La está rompiendo sin duda, no solo a nivel nacional, ya en Argentina, aquí suenas bastante, la gente pide también tu música aquí en Los 40 Chile. Ah, qué bueno. Así que eso es muy importante. Invitamos también a toda la gente que está ahí en sintonía a nuestra señal, que manden ahí su pregunta a través del WhatsApp de Los 40, el más 569-58-79-2865. Roberto, tú me contáis ahí si es que tenemos alguna pregunta, ¿vamos? Vamos, a ver. A ver. El Pitoco, felicitar ahí al parcero, un capo de la escena underground. Pitoco, preguntarle al compa, ¿cómo ve hoy en día la movida freestyle? Y, por ejemplo, si está al tanto de lo que es Loquillo en Colombia para el freestyle, ¿cómo ve su entrada a la escena? Bueno, claro, la escena del freestyle, hoy en día estoy mucho más desconectado que antes, en el sentido de que no estoy al tanto de las batallas y no estoy viendo mucho, pero bueno, en cuanto a freestyle, de hacer freestyle, siempre que puedo hago freestyle, siempre que tengo el tiempo lo hago, ya no lo hago a un modo de práctica, lo hago a un modo de placer, por así decirlo, ¿viste? Tengo ganas de rapear y rapeo, de hecho cuando hago los temas prácticamente los hago todo de freestyle, ¿viste? Como que estoy muy en esa últimamente, entonces siento que el freestyle, nada, nunca se va a ir de uno, ¿viste? He notado muchos artistas que han colaborado con algunos de ustedes que han dicho, wow, estos chicos sacan la letra así en un 2x3. Es una cosa impresionante cómo rapen con el FMK la otra sí, vez. Sí, el FMK sacaron, también, es una bestia. Tiraron un tema así improvisado, sí, 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 y que era un hitazo. Sí, sí, el FMK. Nada. El FMK está loco, es el mejor en eso, en hacer freestyle que parecen canciones, el FMK es el mejor. Oye, Lid, ¿cuáles fueron tus inspiraciones cuando estabas partiendo? Mis inspiraciones cuando estaba partiendo, bueno, o sea, siempre tuve como ahí unos referentes en la punta de la pirámide, ponele, que siempre fueron Eminem, Daddy Yankee y aunque suene raro por el hecho de que es un productor, es Skrillex, ¿viste? Pero en cuanto a lo que es sonido, ¿viste? Hasta de hecho, muchos tiempos, muchas cosas que hace solamente haciéndolo con sonidos, es algo que a mí me gusta hasta replicar a veces con la voz, ¿entendés? Es como que lo siento bastante referente también. ¿Y cómo te ves de aquí a un tiempo más? De acá a un tiempo más, y espero seguir siempre manteniéndome, que creo que es lo más difícil para un artista, ¿viste? O sea, mantenerse full y que pasen los años y seguir pegando temas, seguir haciendo lo necesario para ser una leyenda, por así decirlo, ¿viste? Y no quedar en el olvido, como estar trabajando siempre para eso y estar siempre tranquilo y con los pies en la tierra y sabiendo manejarme, por así decirlo, ¿no? Y manejando todo lo que es el entorno, porque no es fácil estar, o sea, mantenerse, por así decirlo, ¿viste? En el mundo de la música es muy complicado, pero no por talento, sino por mentalidad, ¿viste? Hay mucha gente que se cierra sola las puertas y hay otra que se abre solo las puertas, ¿entendés? ¿Cómo lo llevas siendo tan joven, apenas 22 años? Y sí, yo lo llevo bien, siempre fui bastante tranquilo, tuve muy en claro eso que te estoy contando, también por el hecho de que tengo 22, pero yo empecé a los 16, ya como que era, está bien, no era conocido como ahora, pero siempre fui siendo conocido, al menos en Argentina, después me fui haciendo más conocido por el freestyle, después con la música, ¿viste? Entonces son como ya unos 6 años que uno viene viajando y conociendo la industria más por dentro, rodeado de gente correcta y de la gente buena, entonces como que eso te hace aprender bastante, ¿viste? Obviamente me falta mucho por aprender, pero las herramientas que agarré en el camino siento que me sirven mucho. Oye, de verdad, mucha admiración para ti. Yo sé que en un principio también fue difícil cuando ibas a la competencia de freestyle, que te ganabas de ahí tus luquitas en la micro con los cabros, que a veces quedaba un poco lejos y ahí iba y juntabas tus lucas y ahí estaba. Ahí. Hoy en día estás ahí repletando un teatro Caupolicán y no solo un día, sábado y domingo. Sí. Caupolicán repleto, que es, ya te lo contaba en un principio, que es un escenario histórico aquí en nuestro país donde han pasado grandes artistas.
hoy en día te presentas tú. ¿Cómo es eso de pasar del flow de la calle hoy en día a escenarios gigantes? Y yo creo que me gusta mucho más por el hecho de que obviamente todos son etapas, pero se extraña mucho, por ejemplo, no sé, cuando estabas en una plaza rapeando y que tirabas un punchline y toda la gente gritaba súper fuerte. Eso se extraña, pero a la vez la música lo que tiene es que estás en un escenario cantando. En otro país, gente que sabe de memoria todas las canciones que vos estás cantando y coreándolas a fondo, ¿entendés? Eso es muy importante porque es una locura. Algo que vos estás escribiendo en tu casa o en el estudio, tranquilo, lo grabás, lo sacás, pum, y ya en otros países lo empiezan a cantar, ¿viste? A veces uno no toma la dimensión, pero es algo súper importante y hay que estar siempre agradecido a eso. Oye, hermano, hacemos la invitación a todos, la gente que está ahí en sintonía, para que estén atentos a todos tus movimientos, a los shows que ya tuviste en Concepción, ahora sí. Vienes al Teatro Caupolicán. Invitémoslos a que vayan ahí al show, a que estén presentes y que, por supuesto, estén atentos a todos los lanzamientos de tu música. Obvio, mi gente. Bueno, nada, los invito a todos al show en el Caupolicán. Creo que quedan unas entradas para mañana, pero el domingo está sold out ya de hace tiempo, así que, nada, por lo que me dijeron, que quedan, se desbloquearon unos que otros asientos para la función de mañana, así que aprovechen. Pero nada, que espero que le guste el show y venir mucho más seguido acá a Chile, porque la gente siempre me recibe con mucho amor. No, tuviste que hasta desbloquear asientos para que llegue más gente, guacho. Total. Oye, el programa se llama ¿Dónde está mi gente? Aquí no mando yo, manda la gente. Y tenemos más mensajes ahí a través del WhatsApp. A ver. Quería preguntarle qué lo inspira a sus estilos, a escribir, a generar música. ¿Qué lo inspira? ¿Y qué me inspira? La música en sí, ¿viste? Soy alguien que me gusta mucho tomar referencias, ¿viste? Me gusta mucho tomar referencias de la música que escucho. Siempre estoy... O sea, una vez que uno hace música, ¿viste? Estás como escuchando todo con otro oído, con un oído más atento, ¿viste? Más atento a ver qué idea puede surgir, a ver qué sonido puede uno crear, prestándole más atención a milimétricamente a cada sonido, por así decirlo, que uno escucha por fuera, para después ver si lo puede reutilizar. Es como cuestión de meter información constantemente, así que yo creo que eso, lo que me inspira a hacer música es la música misma, o sea, hacer música. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estáis rapeando, cuando estáis pensando en la otra palabra? ¿Cómo funciona la cabeza? Y eso es muy raro porque ya es como cualquier deporte, como cualquier disciplina que uno haga y que practique, ¿viste? Que una vez que uno practica algo ya le sale natural, o sea, ya ni te esforzás prácticamente, ¿viste? El freestyle tiene eso, es que vos como que tenés en una parte de la mente aparte tenés un diccionario de rimas, ¿entendés? Entonces ya te dicen una rima y de tanto que rapeaste ya te memorizaste 10 con esa, entonces cada palabra tiene sus 10 rimas más o menos, entonces es como que va saliendo, va fluyendo rápido. Bien, a ver qué pasa por allá en el WhatsApp de los 40. Hola Litquila, estoy demasiado feliz de que estés en mi país, en Chilito. Oye, yo quiero preguntarte para cuándo una gira con todos tus amigos, estaría re bueno. Estaría bueno. Así que un festival ahí que se pasen por varios países de Latam. Y de todas maneras quiero felicitarte por tu visión y tu gran estilo musical. Me encanta cuando escucho tus discos, tú cómo te paseas en los estilos. Realmente lo encuentro sumamente creativo y te veo muchísimo futuro. Qué genial, muchas gracias. Te mando un saludo y un abrazo grande y estaría muy bueno, buena idea la que tiró, hacer una gira entre todos. De hecho, lo habíamos pensado con los chicos muchas veces, pero bueno, viste, cada uno ya está como también bastante posicionado, viste, y tiene sus propias giras, entonces es difícil coordinar, pero lo podríamos hacer tranquilamente. O sea, habría que coordinar con todos los equipos, porque atrás de cada artista hay un equipo muy, muy grande, entonces es como eso lo difícil de coordinar. Pero sería un sueño alguna vez poder hacer una gira con los pibes, con mis amigos. Sería una locura. Oye, ¿y hacer un disco entre todos? Eso también estaría bueno, ojo. Me están tirando mucha idea acá en Chile. Después me voy a volver y le voy a... Cabrón, hagámoslo. Sí. Mira, había una polémica aquí en Chile, tipo Cawin, que pasó acá, con Alex Gárgolas, donde se iba a hacer un disco con los artistas chilenos, que finalmente no salió. Entonces, iba a reclutar a todos los artistas chilenos. La misma idea que estaba surgiendo aquí con los artistas argentinos, se iba a hacer aquí en Chile, pero no pasó. Quizás pase en un futuro, pero creo que una muy buena instancia, ya que ustedes también son muy hermanos, muy ahí, muy partners, muy panas, sería increíble escucharlos a todos en un álbum, sería brutal. Sí, obvio, eso sería increíble. Pero bueno, sí, estuve al tanto más o menos de esa movida de Chile y todo eso, y yo creo que como dijo un chileno, que no me acuerdo quién fue, pero me apareció ahí unas historias, como que cada país hace su movimiento, ¿viste? Y no es necesario depender de alguien de afuera, de otro país, para sentir que te están dando un aval. Capaz que el aval ese siempre va a servir por el hecho de el tiempo en que conseguí las cosas, pero sea un poquito más o un poquito menos,
esas cosas van a llegar igual si vos trabajás por lo tuyo, así que a todos los artistas chilenos le digo eso, que confíen en sí mismos, ¿viste? Y que hagan música para ellos porque saben que no dependen de nadie y pueden crecer por sí solos. Filete, así es, así tiene que ser, y también allá en el movimiento argentino, a seguir creciendo, a seguir creando también nuevos artistas, a seguir desarrollando tu carrera musical. Y no te puedo dejar de preguntar, oye, ¿y saldrá otra sesión ahí con el Visa? Sabes que últimamente me están preguntando mucho eso, no sé por qué despertó tanto las ganas. Igual está bueno que la gente lo pregunte. Yo creo que por ahora no estamos hablando de nada de eso ni nada, pero no sé, me gusta que las cosas fluyan. Si se tiene que dar algún día se da, y si no, no se da. Bien, excelente. Pero estamos activos. Hermanito, un gusto haberte tenido acá en la 101.7 en Chile. Te esperamos que sea un show increíble ahí en el Teatro Caupolicán, que te vaya excelente. El público sin duda te van a recibir ahí con los brazos abiertos. Muchas gracias, hermano. Cuando quieras, aquí eres bienvenido para que te pasees por acá en la 101.7, siempre cuando tú quieras. Muchas gracias a la gente ahí de Los 40 por el espacio y por la invitación. Así que te veo en el show, estás invitado. Puesto. Vamos, oye, tenemos que ir a tanda comercial, a comerciales. Perfecto. Pero podríamos hacerlo de alguna forma un poquito distinta ahí, si lo presentáis tú. ¿Nos vamos a tanda o vamos con canción, Robert? ¿Con canción? ¿Sí? Vamos con canción. Bueno. Podréis tirarle ahí un ahí con estilo, con flow, con rima. Ok. ¿Algo? Un saludo para mi gente. Cuando agarro yo la instrumental, le voy a mandar saludo antes de ir al comercial. Mi música puede ser fenomenal o comercial, pero no importa, guacho. Saludo a Chile por escuchar. Bien. Lit Kill aquí en la 101.7. Nos quedamos con Flexing. ¿Lo escuchas? Aquí vamos, en Los 40. Los 40.